Comenzamos el rezo del Santo Rosario en este día sábado 27 de febrero de 2021, dejando en manos de Dios, por mediación de María Santísima, todas las intenciones de quienes nos unimos en oración en este momento. Nos ponemos en presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Hoy sábado contemplamos los misterios de gozo. En el primer misterio, el anuncio del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. Brilla una luz. El mensaje vino a entregarle, llena de gracia, Dios te salve, pues cargas en tu vientre al Salvador, al que será. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el segundo misterio de gozo contemplamos la visita de la Virgen María, su prima Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú, pues has creído que se cumplirá lo que el Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el tercer misterio de gozo contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. Quiso nacer en un portal para enseñar. Las estrellas se alegran ya, los ángeles no paran de cantar, ha nacido el Rey del Universo, nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el cuarto misterio de gozo contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo. Permíteme, Señor, que tu siervo vaya en paz, pues como lo prometiste, mis ojos se abren ya, han visto al Salvador, la luz de Israel, quien será revelación, a quien tú nos has enviado, mi Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el quinto misterio de gozo contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores de la ley. Le encontró, estaba frente al templo, le miró, sentado entre doctores, haciéndoles preguntas, se quedaban admirados por su sabio responder, mientras su madre angustiada se acerca y lo abraza. ¿Por qué nos haces esto, hijo mío, mi querer? ¿Por qué te preocupas, madre, que no sabes que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Rezamos por las intenciones del Santo Padre y de nuestro Obispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a María. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ave María purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero ir al cielo.
partiremos tu pan, signos de comunión, beberemos tu vino de amor. Y a la vez te sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Buenos días. Comenzamos esta celebración eucarística en esta mañana del sábado 27 de febrero, poniendo en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta Santa Misa. Pedimos por el eterno descanso de Sergio Arias y consuelo para su familia, pedido por Marita y Carlos Durrells. Eterno descanso de Luis Cafarena, Nora Cafarena, Ñata Durrells, por las benditas almas del purgatorio. Eterno descanso de Aurora y José Cardoso, difuntos de la familia Cardoso, Ruiz Díaz, Ferreira y Flenche, por las almas del purgatorio, dando gracias a Dios y a la Virgen por favores recibidos. Eterno descanso de Sergio Arias, pidiendo que brille para él la luz que no tiene fin, pedido por Daniel Telechea. Eterno descanso de Marisol Bustos, pidiendo que brille para ella la luz que no tiene fin, pedido por Daniel Telechea. Y dejamos también en manos de Dios todas las intenciones que están anotando a través del chat de YouTube, de Facebook, y las que tienen quienes participan a través de la transmisión radial. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre eterno, vuelve a ti nuestros corazones, para que buscando siempre el único bien necesario y practicando la caridad fraterna, vivamos consagrados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú, por tu parte, seguirás tus caminos. Seguirá sus caminos, observará sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escuchará su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos, que te harán superior en estima, en renombre y en gloria a todas las naciones que hizo, y que serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas decisiones. Quiero cumplir fielmente tus preceptos. No me abandones del todo. Felices los que siguen la ley del Señor. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación, este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces decimos que este tiempo de Cuaresma es como un camino de 40 días hacia la Pascua, el camino cuaresmal. Y esta imagen del camino es una imagen muy presente en toda nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. Vivimos nuestra vida de fe precisamente como un camino hacia el encuentro definitivo con Dios y hacia la vida eterna. Por eso está muy presente en las lecturas que hoy hemos escuchado y tal vez la palabra que más resuena, tanto en la primera lectura como en el Salmo, es esta, el camino. De hecho, cuando se establece esta alianza entre Dios y el pueblo de Israel a través de Moisés, como hemos escuchado en el libro del Deuteronomio, Moisés, en nombre de Dios, le dice esto al pueblo, le dice, Dios será tu Dios. Y tú serás el pueblo de Dios a través de esta alianza, si sigues sus caminos, dice, y cumples todos sus preceptos. Lo que repetíamos también en el Salmo, ¿no? El tema de seguir el camino del Señor. Ser parte del pueblo de Dios no es una cuestión solamente nominal de palabras, sino que se pone en los hechos concretos, siguiendo el camino del Señor a través de sus preceptos, a través de sus mandamientos. Y todos sabemos la importancia de poder tener claro precisamente el camino, cuando un camino no está del todo claro y es difícil poder avanzar. Cuando un camino no está bien, es complicado. Damos cuenta de la importancia del camino cuando realmente el camino está destruido, como lo tenemos aquí en nuestra comunidad, en nuestra localidad, estos días el problema precisamente del camino de ingreso, de acceso al pueblo, y ahí nos damos cuenta de la importancia de ese camino. Y seguramente más nos daremos cuenta cuanto más lo transitemos,
porque bueno, a veces puede ser muy fácil o muy lindo ver un camino, por ejemplo, en una imagen, en una foto, ¿no? Ver a través de las aplicaciones, en internet, uno puede entrar en el Google Maps y entonces ver ahí cuáles son los caminos que uno tiene que recorrer para llegar a determinado lugar, pero sabemos que lo importante y lo interesante es recorrer ese camino. Cuando uno recorre el camino, no solamente que sabe con seguridad de que va a un lugar determinado, sino que además puede disfrutar del paisaje, de la belleza, puede también, cuando ese camino no está en condiciones, como decíamos, tener las dificultades. Es decir, el camino es algo para experimentar. No podemos solamente mirarlo a través de una fotografía, de una imagen, sino que realmente comprendemos la dimensión y la importancia que tiene ese camino cuando lo transitamos. Por eso, para transitarlo también a ese camino espiritual y a este camino espiritual, a este camino cuaresmal que estamos llamados a hacer en este tiempo, tenemos que hacerlo de forma concreta, ¿no? De forma bien concreta. Y Jesús nos da la pauta para eso. Por eso hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús dice claramente, ¿no? Ese mandamiento principal, que es el mandamiento del amor, no se puede quedar también en palabras lindas, sino que además hay que ponerlo en concreto, hay que transitar también el camino del amor. Y dice Jesús, para eso entonces tenemos que salir de la belleza de las palabras e ir a esa concreción que a veces es difícil, que a veces es dificultosa, porque dice Jesús, el cristiano tiene que diferenciarse del pagano, tiene que hacer cosas que son extraordinarias en relación con el amor, como por ejemplo amar a los enemigos y rogar por aquellos que lo persiguen, por aquellos que lo odian. Esto es lo que vemos también nosotros en la Biblia y especialmente entre los primeros cristianos. La comunidad cristiana, las primeras comunidades cristianas se caracterizaban, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, por esto, ¿no? Por vivir la radicalidad del mandamiento del amor. Y eso era lo que hacía que muchos también se convirtieran, que les llamara la atención, que se preguntaran qué hay en estos hombres, qué hay en esta fe que hacen que puedan llegar al extremo de amar a los enemigos. Vemos en las primeras páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles cómo dice claramente, ¿no?, que el pueblo les sorprendía cómo se amaban, cómo ponían todo en común, cómo había armonía en esa primera comunidad, ¿no? Y eso hacía que se convirtieran. A muchos les sorprendió también cuando los apóstoles encarcelados, azotados a causa de su predicación, ellos lo que hacían era rezar por el carcelero, rezar por las autoridades, rezar también por los que los perseguían. Y eso transformaba los corazones de los demás. Por eso en este tiempo de la cuaresma tenemos también que poderle pedir al Señor que nos ayude a hacer concreto el mandamiento del amor. Hoy, en este día, ¿no?, ¿por quién puedo rezar? Por aquella persona que tal vez tengo dificultades, tengo distancias, por aquella persona que tal vez siento que me persigue, que tiene algún problema conmigo, ¿no? Puedo rezar por esa persona y puedo de esta manera acercarme espiritualmente haciendo presente el mandamiento del amor, ¿no? ¿Con quién puedo tener un gesto de acercamiento, de cariño, de afecto, ¿no?, que vaya más allá de lo que habitualmente podemos hacer y que realmente nos ayude precisamente a entrar más en comunión y a dar testimonio del amor de Dios en medio de este mundo? Un mundo dividido por las discordias, los cristianos estamos llamados a poner reconciliación y paz. Un mundo donde muchas veces hay violencia, los cristianos estamos llamados a poner también esa serenidad y esa unión. Un mundo donde muchas veces nos encontramos también indiferencias, odios, ¿no? Nosotros estamos llamados a poner el amor y a reconocer también a nuestros hermanos. Donde hay también tanta ansiedad e impaciencia,
Nosotros estamos llamados a poner precisamente la serenidad, la paciencia, la esperanza. Le pedimos al Señor entonces que en nuestra vida y en este día el Señor nos ayude a ser más concretos en los caminos del amor. Ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan, junto con ellos te damos el trabajo. La dicha de ser tus hijos, la alegría del amor. Te lo ofrecemos por Cristo, que entre nosotros está. Este pan será su cuerpo, el vino sangre se hará. Perdona nuestros pecados y haz que vivamos en paz. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que estos sagrados misterios nos renueven espiritualmente y nos hagan dignos de recibirlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos diciendo a una sola voz: Santo es el Señor, Dios del universo. Bendito es el
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con fe y confianza la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Padre, otorga tu ayuda continua a quienes alimentas con la Eucaristía y a cuantos has iluminado con tu palabra, acompáñalos siempre con el consuelo de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la celebración de la Eucaristía, los invitamos a prolongar este encuentro con el Señor a través de un momento de adoración eucarística. Recordamos que hoy tendremos a las 20 la celebración de la Eucaristía, la misa vespertina del sábado, ya celebrando el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, y mañana domingo a las 10 de la mañana y a las 20 horas. A partir del próximo lunes, la misa matutina será a las 9 de la mañana, con el rezo del Rosario y exposición del Santísimo a las 8 y media, o un ratito antes de las 8 y media, y la celebración de la Eucaristía a las 9 de la mañana. La rezamos una Ave María a la Virgen, también pidiéndole a ella su ayuda y protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro, que esta bendición fortalezca a tus fieles para que no se aparten nunca de tu voluntad
y puedan gozar siempre de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Atiende nuestras palabras, escucha nuestra oración. Ave María, traes al mundo el amor. Madre de los peregrinos, madre del pueblo de Dios. Hay muchos que se olvidan buscando la luz del sol. Ave María, traes al mundo el amor. Madre de los peregrinos, madre del pueblo de Dios. Hay pueblos que están en guerra y alma que no tiene luz. Pueblo implora que nazca otra vez Jesús. Ave María, traes al mundo el amor. Madre de los peregrinos, madre del pueblo de Dios. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo. Unamos nuestra voz a los cantos.
Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Yo les digo, amen a sus enemigos. De los sermones al pueblo de San Cesáreo de Arles, monje y obispo del siglo VI. Uno de vosotros dirá,
no puedo amar a mis enemigos. En las Escrituras Santas, Dios te dijo que podías hacerlo. ¿Y tú respondes al contrario que no puedes? Reflexiona ahora. ¿A quién debemos creer? ¿A Dios o a ti? Ya que el que es la misma verdad no puede mentir, que la debilidad humana abandone en lo sucesivo sus excusas fútiles. El que es justo no pudo pedir algo imposible, y el que es misericordioso no condenará a un hombre por lo que no pudo evitar. ¿Por qué, pues, nuestras evasivas? Nadie sabe mejor lo que podemos hacer que el que nos dio el poder. Tantos hombres, mujeres, niños, jovencitas tan delicadas soportan por Cristo las llamas, el fuego, la espada y las fieras de modo imperturbable, y nosotros decimos que no podemos sostener los insultos de la gente estúpida. En efecto, si tan solo los buenos deben ser amados, ¿qué diremos sobre la conducta de nuestro Dios cuando está escrito: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único? Porque, ¿qué había hecho el mundo para que Dios lo amara de esta manera? Cristo, nuestro Señor, encontró a todos los hombres no solo malos, sino también muertos a causa del pecado original, y sin embargo nos amó y se entregó por nosotros. Actuando así, amó hasta a aquellos que no le amaban, como dice el apóstol Pablo: Cristo murió por los culpables. Y en su misericordia infinita, dio este ejemplo a todo el género humano, diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Con
recibió todo. Señor, hoy entrego ante tu presencia mi corazón. Reconozco que eres la luz de mi camino. En nombre de Jesús, activo el resplandor de tu gloria sobre mí. Te pido, Padre amado, que comiences a llenar mi corazón de tu amor. Oro, Señor, para poder sentir el amor divino de tu esencia en mi vida. En este momento pongo en tus manos mi futuro y que el amor impregne mi corazón con el amor único y perfecto. Quiero aprender a amar conforme a tu corazón, Padre amado. Que mi vida sea el reflejo de tu luz y mi camino esté sellado por el amor que has diseñado desde el principio para que mi vida esté afirmada en tu esencia pura y perfecta de tu amor incondicional, para que sea correspondido según tu perfecta y buena voluntad. Entrego mis pensamientos, mis emociones, mis sentidos a tu disposición, para que obres en ellos y sean transformados en el poder de tu palabra para amar bajo el diseño del reino. Padre amado, te pido en nombre de mi Señor Jesús que me enseñes el amor verdadero que viene del reino. En este momento te pido que quites de mí toda estructura que me aleja del amor verdadero, todo velo de tiniebla que me alejan y me causan sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Dios amado y eterno, libérame de sentimientos de odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, para poder amar como tú amas. Dios amado, el amor es el principio vital de la luz. Quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús. Quiero ser cada día como tú, Señor, amar conforme a tus principios. Muéstrame cómo alcanzar el amor celestial
y poder manifestarlo en lo terrenal, como lo hizo nuestro Señor. Quita todo obstáculo de las tinieblas que pueda ensuciar mi corazón de odio y maldad. Quita de mí toda estructura de egoísmo. Quita todas las barreras que nos aíslan los unos de los otros. Quita de mí toda tiniebla que esté cubriendo mi corazón y no permitas ver las necesidades de otros, sino las mías, esta tiniebla que me aleja de tu amor y me llena de egoísmo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Oremos. Señor, concédenos que el sacramento por el cual te dignaste restaurarnos llene nuestros corazones con la dulzura de tu amor y nos permita aspirar a poseer los inefables tesoros de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. A cada aclamación respondemos, bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que nos revela el amor de Dios. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que tanto amó al Padre. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que tanto amó a los hombres. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que proclama las bienaventuranzas. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón suave y humilde que aligera nuestra carga. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que ofrece el perdón a los pecadores. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que recibió tanta ingratitud a cambio de su amor. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón abierto por la lanza. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón de donde surgió el agua del bautismo. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón de donde surgió la sangre de la nueva alianza. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón de donde nació la Iglesia, la nueva Eva. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que nos ha dado a María por madre. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor, tú del ángel eres.
te amo.